pienso que esta obra tiene más de 4 meses parada. Una obra que es un peligro eminente para nuestra comunidad. Necesitamos que Obra Pública tome carta en el asunto, porque es un peligro para nuestros niños que van a la escuela, para las personas que transitan por aquí día a día. Implorando a Obras Públicas para que vengan en nuestro auxilio, ya que el precipicio que se encuentra enfrente de nuestra capilla, Nuestra Señora de la Altagracia, está siendo una amenaza eminente para nuestro comunitario. Esperamos que vengan lo más pronto posible. De lo contrario, entonces acudiremos a los métodos que no queremos acudir. Nos hacemos eco de esta necesidad aquí en esta comunidad de Aguacate, la cual tiene una gran necesidad, y es que se le arregle este derrumbe que está frente a la iglesia. Es un peligro muy grande, no solamente para nosotros los que venimos a la iglesia, es un peligro para toda la ciudadanía, los niños que vienen a la escuela, los que vienen a la catequesis, los que vienen en motores, los que transitan con sus productos agrícolas en esta comunidad, en fin, es una necesidad muy sentida. Un llamado, por favor, no solamente a las autoridades, al gobierno central, que tiene que hacer frente a esta necesidad. Señores, tenemos que hacer prioridad de las cosas. Esto es 1-1. Sería lamentable. Si se pierde una vida, todo el mundo corriendo después a socorrer. Es ahora que hay que dar el frente. Que Dios le ilumine a las autoridades, le dé discernimiento para que nos tomen en cuenta.